Ahora sí, el audio no estaba pinchado. Muy buenos días, Fuerteventura, 9 y 32 minutos de la mañana. Bienvenido a este programa, a tu programa, El Sur Despierta, a través de Sur FM, J19, a través de la 106.7 en radio. Recuerda que cuando empezamos con Facebook, también lo hacemos en radio. Y hoy es miércoles, y en el día de hoy, los miércoles, ¿con quién estamos también? Con el amigo Gillo Neria. Gillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David. Otra jornadita más aquí y que lo sigamos repitiendo muchas veces. Hoy día 9 de noviembre. Hoy 9 de noviembre y como siempre en este Hoy Más empezamos con esta cabecera. Vamos para allá. Vamos allá. Bien, pues ahí está ese Hoy y Más en el día de hoy, Chicho. De verdad, yo no todavía no he comentado lo que tenemos en el día de hoy, porque es un programa extenso en el día de hoy, bastante largo, va a ser enorme en el día de hoy, ¿eh? Divertidito. Sí, yo creo que sí, Divertidito, sinceramente. variado. En la variedad está el gusto, David. En la variedad está el gusto, Yo creo que señor. sí. Y en el día de hoy, ya digo, a las 10 de la mañana, después empezaremos con las sesiones y demás, a las 10 de la mañana tendremos a Tina da Silva, la concejala de turismo de Pájara, a las 11 el presidente alcalde de este ayuntamiento de Pájara, don Pedro Armas Romero, a las 11 y 45 el espacio de Tiquital con Correduría de Seguro, y a las 12 y cuarto, 12 y media, tendremos a Carlos Torres, que fue participante de La Voz y ha hecho un videoclip, está haciendo un videoclip con las playas de Fuerteventura. Y me parece muy interesante poder Qué entrevistarlo. bueno, qué bueno. Eso es bueno, David. Una agendita así nutrida y entretenimiento durante todo el día aquí con Sur FM y encima lo que estás diciendo, ¿no? Una variedad de entrevistas. Interesantísimo la entrevista telefónica que vamos a hacer desde Londres con Tina da Silva, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Pájara, para que nos cuente cómo van esas jornadas de la feria turística más importante del mundo, la World Travel Market. O soy yo o el internet va fatal. Una de dos. Puede que sea yo. Yo no sé cómo te va a ti. Yo no sé cómo me va. Lento. Se te va a estar trabando también. Lento, Se te traba, lento, ¿no? ¿no? Sí, va como muy, muy lento. Bueno, aquí en los estudios por lo menos no. Es decir, no es problema del programa porque el programa está saliendo bien. No lo Si no, notamos. saldría la corriente ahí con amarillito. Si ven cosas raras por ahí, manden WhatsApp a David, agóbienlo para que sepa por lo menos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Empezamos, si te parece, David, con la climatología, Sí, con sí. cómo estamos durante el día de hoy. Yo creo que una de las cosas más fáciles de este municipio, de este sur de la isla de Fuerteventura, es hablar del tiempo, porque nos está cambiando tan absolutamente poco en estos meses que parece hasta mentira. Como decía yo ayer a través de Face, la primavera y el verano se mezclan aquí y se han olvidado del resto de las estaciones, por lo menos en lo que es Morrojable y alrededores. El tiempo sigue igual, el tiempo sigue con este viento que no sabe uno si viene de un lado o de otro. En las noticias nacionales anuncian que tenemos un viento alisio que aquí, por lo menos en lo que es la zona de Morrojable, prácticamente no se nota. Al contrario, seguimos teniendo un viento del este, del nacimiento del sol, que nos sigue trayendo y de hecho se ven los días todavía un poco calimosos. La luna llena ayer, ya entramos en menguante. Las mareas han sido muy largas estos días. Si se hubieran acercado o se acercan todavía por la zona del Saladar de Jandía, van a poder ver cómo la marea llegó hasta arriba, cómo inundó todo el Saladar. Las mareas van perdiendo fuerza a medida que va bajando la luna, ni más ni menos. Las temperaturas van a seguir igual y bueno, seguimos, como digo, aquí en Morrojable, en Pájara, en el sur de la isla de Fuerteventura, pues con este tiempito de playa que se nos junta ya prácticamente con las navidades y el encendido de todas las luminarias. Prácticamente, sí. Yo lo decía en el día de ayer, creo que fue con unos amigos, que el día 1 de diciembre es cuando se suele hacer el encendido, el 1 de diciembre. Dice, tan tarde, tan tarde.
Es el 1 de diciembre, macho. Yo estuve, ¿cuándo fue? En septiembre. En septiembre creo que estuve en Las Palmas y... Sí, final de septiembre estuve en Las Palmas y en Las Arenas ya estaban montando el árbol de Navidad. Está claro que para los grandes, bueno, y para los pequeños comercios, el tener una iluminación que te dé cariño por las calles, por los pueblos y demás, contribuye a que la gente salga, a que la gente viva ese espíritu navideño y bueno, y por ende, pues a consumir un poquito más, ¿no? Es una de las finalidades. Estoy viendo que tienes justo delante de ti ahora mismo Fuerteventura Bono Consumo. Yo compro Fuerteventura. Sí, tómalo. Y aprovechando esto, pues fue una de las acciones sacadas, digamos, por el Cabildo de Fuerteventura y con un éxito total y absoluto. Están agotados todos los bonos que están disponibles, multitud de comercios se adhirieron a esta campaña y enhorabuena porque ayuda a todos y sobre todo porque muchísima gente está en Navidad y las compras les van a salir pues a un 50%. Totalmente de acuerdo contigo, Chicho, totalmente de acuerdo. Y otra de las cosas que tengo que comentar así de noticias de pasadas y tal, porque claro, evidentemente en la isla de Fuerteventura pasan cosas que en otros sitios a lo mejor tú no has visto y son cosas curiosas que yo me río porque hay que reírse de vez en cuando. Siempre, no, de vez en cuando no, siempre. Hay que reír siempre, ¿no? Siempre. No sé si has visto lo de Juan Nicolás Cabrera. No he visto lo de Juan Nicolás Cabrera. No, Juan Nicolás Cabrera es un consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura. Ajá. Que pertenecía a AMF, se fue de AMF porque según él no lo valoraban, se metió en Nueva Canaria, cogió el acta de consejero y ahora entra en el Cabildo Insular de Fuerteventura, presidido por Sergio Oregues de AMF, y parece ser que, según palabras de él, tuvo que irse de AMF para ser valorado en el día de hoy. Casi me mareo, David, casi me entonces, mareo. Cierto no es sé cómo que, lo verás. Que tengo como... Desde como, tu prisma... Pues yo, es que como en mi prisma no he visto los colores de todo esto que me acabas de contar, poco es que, color es que, no, veo. Pero es que es simpático, ¿no? Es decir, ya. Yo me río, de verdad. Yo siempre lo digo, no tengo experiencia política, no conozco prácticamente ni... Entra mañana ni en el gobierno. En qué consisten los grupos parlamentarios en esta isla, quizá me debería de preocupar un poco más. Pero bueno, está claro que tenemos unas elecciones próximas en mayo del año 2023 y que seguramente que habrá movimientos, ¿no? Siempre yo digo que todas estas cosas son como los volcanes y generan siempre algún movimiento sísmico en uno u otro sentido. No tengo capacidad para juzgar lo que me quieres decir, con lo cual pasa palabra, que es un programa que me encanta. Bueno, también tengo que comentar un poquito que en el día de ayer subimos una foto en la cual evidentemente a la gente, pues, es lo más lógico del mundo, se veía reflejada en ella, y es esa fiesta del Carmen del año 2004, en la cual se ve a José Rodríguez, a Jonato Batista, a Day Santana, a Cristian Trujillo, a Elvis Ramos, y abajo se ve a José Arocha, a Cristian Moreno fallecido, a Ismael Arocha fallecido, y a Johnny Arocha, ¿no? Y ya llevaba por 12 veces compartida y 9 comentarios, y más de 100 interacciones, y me quedó una cosa clara, a mí, en el día de ayer, ¿no? Me quedó una cosa clarísima, y es que la gente quiere verse en la red social, quiere verse ellos, no quiere ver a los políticos, quiere verse ellos, quiere que saquemos cosas de ellos y quiere que interactuemos con ellos y la gente quiere clarísimo verdad. Me quedó. La gente quiere verdad. Yo creo que sí. La gente quiere verdad, quiere la realidad. Referente a la foto esta que pusiste ayer en Facebook, me vino un pensamiento, ¿vale? Mi pensamiento es muy sencillo. Soy muy feliz. Yo creo que soy una de las personas más felices hoy en día en la vida, o por lo menos para mí mismo. ¿Qué me faltaría? Eso mismo, lo que tú pusiste. Quizás lo que nos falta a cada uno de nosotros es la gente que nos falta. Sí. El dinero va y viene, todo va y viene. El no poder compartir una serie de vivencias con la gente que se fue, quizás es lo que te hace generar ese puntito de infelicidad, pero aún así, a celebrar que estamos vivos, no hay más. Yo muchas veces me enfado conmigo mismo, porque evidentemente no me gustaría tener el tiempo suficiente para poder digitalizar todo este material que hay aquí, porque es un material valiosísimo. Y yo lo he dicho muchas veces, el proyecto que tenemos aquí en Sur FM... Tenemos. Yo muchas veces pienso que trabajamos aquí 40 personas. Te lo digo en serio. Sí, pero bueno, está bien. Así te desdoblas cuando bueno, quieras. Sí, sí, hay un montón de davises y un montón de chichos. entonces, el proyecto que yo tenía en mente aquí era poner servidores y que la gente pudiese acceder de sus casas a los servidores y poder ver gratuitamente todos esos vídeos que hay aquí. Porque todo esto es de todos los vecinos de Fuerteventura. Querer de es Pájara. Poder, David. Querer es poder. Creo que sí, ¿verdad? Golpe a golpe, verso a verso, como dice la canción de Joan Manuel Serrat. David, no hay huevos. No, ¿por qué?
Porque no hay huevos. No. ¿Pero en la tienda no o en dónde? En Hiperdino no hay huevos, ¿ah? No hay papas, no hay agua con gas. Y cuando fui ayer a comprar, iba a comprar unas papas para hacer unas lentejas. ¿Isaura qué pasa? ¿Isaura trabaja allí? No hay huevos desde no sé cuándo. Y pregunté en la caja y dice, no, es que hemos tenido un problema con los huevos. Digo, ¿con los huevos no? Digo, será con las gallinas, los huevos no tienen culpa. Los huevos no tienen culpa de nada, digo. No, bueno, o se lo comieron los dinosaurios, como es el libro, puede ser que los dinosaurios se hayan comido los huevos. Huevos de dragón. Nos dicen que después de Halloween nos hemos quedado sin huevos. No acabo de entenderlo. Ayer no pude hacer ni una tortilla de papas. Lo cambié porque tenía una pechuguita de pollo y me hice una receta que la diré aquí un día, que son pequeñas recetitas muy fáciles para cebolla. Comer cada uno. No, que va, una receta. La tortilla de papas. Al estilo. No, la tortilla de papas con cebolla no, con ajo. Con ajo, a mí me gusta la tortilla de papas con ajo. Háganlo. A mí con azúcar. Pues hazlo con ajo y no tiene ni el dulce de la cebolla ni el picor del ajo. Tienes un intermedio buenísimo. Sí. Te lo recomiendo, pero 100%. ¿Y qué te gusta, cuajadita o te gusta hecha? Boba, que casi que se deshaga, que se quede jugosita por dentro. Un día te voy a hacer una tortilla. A partir de ahí vas a ver, vas a creer en otras cosas, David. Mira, por cierto, dame un segundo, espérate, tengo que mandar un mensaje. Alfonso. El hijo de la mujer de, evidentemente, el hijo de Ramón Carmelo, que me dijo que le iba a decir a la madre para que me hiciera un bizcochón. Todavía estoy esperándolo. Pues estamos venga. ¿Qué día es hoy? Hoy el día 9 de noviembre. Miércoles. Alfonso, te lo dije hace una semana. Te voy a mandar este audio. David, ¿no? Estamos trabajando en ello, seguramente. Seguramente. No, es que claro, como el padre era político, entonces a lo mejor se le pegó las cosas. A lo mejor la frase. Los huevos, tío, ¿eh? Los huevos, sí, señor. Mira que es una cosa que no debería de ser, o no entiendo yo que sea, pero es que ayer no había huevos, no había papas, no había zanahoria, no había una serie de cosas que son productos básicos. Todo esto enlaza con una de las noticias más importantes de la actualidad, y que son un montón de huelgas, o mini huelgas, ¿sí?, que están por ahí. Vueling, entre otros, la compañía del grupo Iberia, tiene programado unas jornadas de huelga hasta el año que viene, y que me supongo que harán más incidencia pues ahora en fechas de Navidad. El transporte se está ralentizando. El transporte va a ir probablemente a una huelga porque no les da lo que le cuesta el combustible para trasladar las materias primas. Es un problema en Península, y es un problema muy importante en Canarias, que a pesar de que podemos tener autoabastecimiento de algún producto, hay muchísimo que nos falta, como por ejemplo comentaban esta mañana, que como puede ser la leche y la restauración. Ayer también hicieron un apagón simbólico por la tarde en muchísimas ciudades donde la restauración no llega, donde se les ha multiplicado prácticamente por dos el consumo eléctrico en bares, en restaurantes, en hoteles. Y salía un señor también diciendo que en su restaurante no va a poner un solo millo de ternera porque se le ha encarecido tanto que el cliente no va a entender lo que le tiene que cobrar. Estamos en una crisis más importante de la que pensamos, y como decía en días atrás, tenemos la suerte en Islas Canarias de nuestra climatología, que eso es muy importante de cara a un invierno donde no tenemos que poner en marcha calefacciones ni hacer excesivos gastos de energía, pero las cosas no pintan excesivamente bien. Y como noticias importantes del pueblo, David, yo no sé a dónde nos tenemos que dirigir para que pongan ya una normativa para los patinetes eléctricos dentro de nuestro pueblo. Vale, yo entiendo que a diario la gente se mueve en patinete eléctrico. Tú mismamente. Me parece una forma muy buena, muy sostenible de mantener, pero tenemos que meter unas normas. Tiene que ir implícito un casco, tiene que ir implícito un seguro, y sobre todo cuando te metes por las calles del pueblo allá a las 7, las 8 de la tarde, casi las tienes que ir esquivando, bajan a una velocidad y... Como siempre, hasta que no tengamos un accidente, hasta que no se salga un tren, no le ponemos medidas a la curva donde el tren descarriló, ¿no? Pónganle muchísima atención a eso, porque está claro que es una realidad, es una forma de movilidad que cada vez está más asentada en cualquier lugar. Y están las pintadas ya también puestas en las aceras, creo, para poder aparcarlas ahí y demás. Sí, ¿no? Incluso en la subida para el Ciervo, si te fijas, el carril de la derecha está limitado a 30, pues probablemente para este tipo, ¿no? Motocicletas, patinetes
patinetes eléctricos y demás. Pero pónganse las pilas con esto, porque vamos a tener un día un accidente y no es bonito, ¿eh? No es bonito salir en medios de televisión canaria o nacionales, porque se ha cogido a un turista y le hemos destrozado la cabeza en una calle de nuestro pueblo. Pónganle atención a esto, ¿no? Para mí son dos noticias importantes. Mira, otra de las noticias que veías y escuchaba y leía sobre todo ayer, es que los parlamentarios en el gobierno canario cobran de media, por cada uno, 743 euros las dietas, ¿vale? Y son 70. Es un montón de dinero. Al mes son 52.010 euros. Es decir, porque claro, el otro día también, hablando con amigos, me decía yo, no, es que Ayuso, en Madrid, ha hecho muchas medidas populares, es decir, ha sido muy populista, ¿no? Pero claro, si el gobierno, por ejemplo, decía, coño, pues esos 52.000 euros lo vamos a destinar a que el combustible o ayudara más, a que en vez de los 20 céntimos famosos, en vez de poner un euro, oye. Tú vives en los mundos de Yupi. Posiblemente, pero quiero decir que debería de hacerse así, sobre todo con gobiernos progresistas y socialistas, como bueno. el que tenemos en el gobierno de Canarias y en España, ¿no? Sí, sí, pero bueno, tú sabes que los nombres a veces no corresponden con las cosas que se hacen, y lo que estás pidiendo desde luego es que nadie se va a arrancar las vestiduras ni nadie va a hacer nada por ti. Una pasta, ¿eh? Es un porcentaje muy pequeño el que le viene a la cabeza ese tipo de cosas y renuncia a determinadas. Los sueldos, yo siempre digo que si son producidos, bien ganados son. Cuando los sueldos no se convierten en un coste, sino en una inversión, bien. Cuando se cobra de más y se hace menos, pues está claro que todo ese tipo de subidas y bajadas no tienen correspondencia. Pero bueno, como eso que acabas de decir, hay miles de cosas. Ten en cuenta que en España creo que todavía existen sueldos, si no vitalicios, por lo menos durante unos años cuando abandonas un ministerio, ¿no? Y querían ponerle al presidente del gobierno de Canarias un sueldo vitalicio. Claro que tócate sí, los bemoles, claro, sinceramente. Sí. Y yo estaba trabajando en la empresa y cuando me marchaba al día siguiente no me han pagado nada. Ahí está. Al contrario, no me han dejado ni entrar en el mismo sitio. Pero vamos a ver, es que de verdad que yo no me... Ya, por eso te digo que viendo flipo, la realidad que tenemos por el mundo, eso es... Ojalá todo el mundo se concienciara y por lo menos una aportación que entre todos sacamos el mundo a flote, está claro. Socialismo. Bueno, llamémosle como queramos llamarle. Pero es flipante, de verdad que... Igualdad, tendríamos que ser todos iguales. Me cojo camputo yo aquí solo, muchacho. Me cojo camputo aquí yo solo. Pues no te autoimputes, que solamente te envejeces. Total, ¿verdad? Solamente te envejeces. Te sale una rubia. Y más rubo todo. Claro. Dentro de poco no te tienes ni que teñir eso, no te tienes que poner de rubio. Te van a salir un montón de canas blancas. Pero las canas son sexy. Hombre, a mí me lo vas a decir. ¿Eh? ¡Oh! Está como Richard Gere. El Richard Gere del morro. Es Chicho. Chicho Girl. Poco a poco, yo pensé que era muy feo antes. Ahora ya cada vez que me veo que es verdad, que tenía razón. Tenía razón. No, pero lo contrario. Pero soy gracioso, que eso lo compensa. ¿Verdad? Yo creo que sí, sinceramente lo digo. La simpatía, es muy importante. Mientras se están riendo, cuando tú les estás diciendo algo, cierran un poquito más los ojos y se fijan menos en uno, ¿entiendes? Entonces yo soy guapo para los que se ríen mucho y para los chinos que me ven así como más alongado. Así es, bueno, y también hay que decir y felicitar a Antigua, porque el próximo fin de semana, me estoy adelantando ya, ¿a dónde voy? Eso, el... Para el otro. Un encuentro de artesanos. 20 y 21 de noviembre. Qué bueno, pues lo adelantaremos bien, daremos información detallada un poquito antes del evento para que lo tengan. Vuelvo a recordar una cosita que se inauguró hace poco, que es el faro de la Entallada. Vale, el faro de la Entallada inauguró la semana pasada una exposición que se llama Arte África, Luz Ascentral. Vale, esa exposición, para que tengan un poquito de información, ha tenido un gran éxito en su paso por otros puntos de la geografía española e internacional. Vale, las obras han pasado por la Fundación Caixa Laietana, el Museo de la Piel en Cataluña, la Fundación Caja Canarias de Tenerife y en su sede de la Casa Masieu en La Palma. En Tenerife y La Palma batieron
récord de visitantes. Y en noviembre de 2021 se inauguró esta misma exposición en la ciudad de Panamá. Tengan en cuenta que lo tienen ahí, a tiro de piedra, como quien dice, en el Faro de la Entallada, nuestro rinconcito más pegado al continente africano, que lo tienen abierto de martes a sábado y en horario de 10 a 17 horas. Y que no dejen de visitarlo, que yo creo que tiene que ser una muestra muy interesante cuando ha tenido tanto reconocimiento a nivel internacional. Bueno, por aquí tenemos mensajes de ay, yo casi me caigo. Madre mía, me llevo a caer en directo. Entonces ya sí que vamos. Apaga las cámaras y vámonos. De Mema dice: buenos días, yo te ayudo, David. Obvio, pues encantado de que me ayudes con la hemeroteca. A Sahara dice: es que no hay huevos para hacer el bizcocho. Y también pone otro mensaje, dice: aquí en Las Palmas, en el Mercadona que suelo comprar, hay cosas que tampoco hay. Y la leche que usaba la han cambiado por otra. ¿Cómo puede ser? La frase se me gustó mucho. Dice: hay cosas que tampoco hay. Qué bueno. Sí, ¿verdad? No, lo dice así. Hay cosas que tampoco hay. Se entiende perfectamente. Yo me imagino que se equivocaría y diría no, que... No. Pero que yo casi hubiera escrito lo mismo. ¿Sí? Hay cosas que tampoco hay. Lo acabo de entender. ¿En serio? Me gusta muchísimo la frase. Con lo cual, el mal se está extendiendo, ¿eh? No solamente el hiperdino demorrojable, sino que se está extendiendo al Mercadona. Cuidado, no vaya a ser un virus y nos quedemos sin huevos y bizcochos durante todo este tiempo, ¿eh? Está igual entonces que la frase que suele decirse de subo para arriba, bajo para abajo. Sí, claro. Son redundancias que son graciosas y se entienden perfectamente. Se entienden perfectamente. Son las 9:53 minutos. Recuerda que estamos en directo a través de la 106.7, a través de Sur FM J19, y que puedes mandar tu mensaje, tanto a través del directo, y lo leeremos, como a través del WhatsApp al 612-437026. Y después, a las 10 de la mañana, 10:15, porque Chicho y yo empezamos a hablar y no paramos, tendremos la entrevista de Tina, pero todavía faltan los aplausos y cogotazos, sí, que no nos hemos olvidado. Antes de eso, David, vamos a recordar que ayer comenzó un taller de marroquinería aquí en Morrojable, en la Casa de la Cultura, y que también empezó otro taller de costura creativa en Pájara. Los dos son todos los martes a partir de las 5 de la tarde, y creo que todavía tienen oportunidad. Marroquinería, sí, el trabajo del cuero. Pone el cartel, creo que ponía en la parte de abajo, que tenía que traer el cuero cada uno. Así que al que le cuelgue o que le sobre un callito de cara, que venga para acá, que a lo mejor le hace un remiendo ahí en lo de marroquinería. Broma. Digo, por si acaso no lo entiende alguien, yo qué sé. Sí, bueno, puede ser. Es mucho mal pensado. Aplausos y cogotazos, David. Aplausos y cogotazos, que me encanta esa sesión, qué de verdad. Bonito, qué bonito. Que me encanta, me gusta, porque es una sesión qué muy bonita, una sesión muy auténtica, una sesión muy autóctona nuestra aquí, que están esas cosas en peligro de extinción. Yo bajé caminando hoy porque tengo el collecito aquí debajo en el taller de. Y yo con la patineta. Y pasé por delante de la guardería aquí en Morro. Y bueno, me gustaría mandar un aplauso al personal de nuestras guarderías, esa labor diaria que hacen para con los pequeñines del municipio, para esos mini majoreros, para ese futuro nuestro. Muchas gracias por la labor que hacen, y que sepan que tienen abiertos los micrófonos de Sur FM. Están invitados, invitadas para que vengan aquí y un día pues nos sentemos y nos cuenten cómo es el día a día del personal, pues que sí, trabaja dentro, sí, de las guarderías del municipio de Pájara. Nos encantaría a nosotros y seguramente con un montón de gente escuchar cómo lidian, cómo se divierten y cómo trabajan cada día con los mini majoreros, ¿no? Pues ese aplauso. Aplauso para la guardería. Sí, señor. Por supuesto que sí. Claro que sí. Hoy, y el cogotazo. Porque aquí, hoy vamos a repartir cogotazos. A ti los cogotazos es que te ponen los pelos de punta. Yo nací con un cogotazo. No salías para afuera. A mí no me dieron una nalgada en el culo, ¿no? A mí me dieron un cogotazo directamente. Ni fuerte, dice. No lloraba. Total. Y me dieron tragas de tal, ya está. Entonces, por eso me gustan tanto. Qué bueno. Los cogotazos son buenos, siempre. ¿Qué tienes por ahí? A ver. Pues yo tengo un hola. Sería lo que acompañaría a esta foto. Esto es un agujero que está delante prácticamente de la entrada a la estación de guaguas de aquí de Morrojable. Agüita, ¿eh? Sí, agüita cabe. Cuando llovió cabía agüita ahí dentro. Entonces, el titular debería ser hola.
quiero decir, con el Ola, ¿no lo ve nadie? ¿Cómo ¿no que se aquella, da solución a eso? Aquella cabecera de los Fraggle Rock, ¿no? Salían ¿qué decían? De la cueva. Eso, eso, pues una cosa parecida, ¿no? Es un agujero bastante importante. Es un agujero que a lo mejor incluso si no lo pueden reparar, debería de estar señalizado. Es un peligro. Queda en la parte derecha de la subida al barranco del Ciervo. Y lo que me da rabia es que lo vea yo. Supongo que por ahí pasan cientos, por no decir miles de personas cada día, montones, muchas muchacho, involucradas con montones, nuestro ayuntamiento, cabildo y demás, y nadie dice, chacho, marquen eso por lo menos, y ya que no llenan el agujero, vamos a tener un accidente, es un peligro, va a reventar un coche. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta también que en la entrada de la tenencia de alcaldía, no hace mucho, también tuvimos un agujero ahí, pues casi un mes hasta que se les ocurrió a alguien poner un cono. Yo estuve una vez a punto de poner ahí una garrafa, y no lo sé, pero al final me llevaba una multa. Por favor, denle solución a estas cosas, que no creo que sea tan difícil, ¿eh? No hace falta una licitación para tapar un agujero. Digo lo de licitación porque es una palabra que me suena tanto de los ayuntamientos y que acaba retrasando muchísimo las cosas. Sí, en el agujerito, sí. Aunque sea de arena debajo de la playa. Bueno, y otra de los cogotazos en el día de hoy es para todos esos vandalismos, personas que hacen cosas malas en el propio pueblo, y hay que concienciar a todo el mundo de que el mobiliario del municipio de Pájara no lo pone el político para las personas afín a él, es para todos. Y una de las cosas que me pasaban ayer es esto de aquí, ¿no? Este local de aquí, que está destinado muchas veces a cumpleaños y demás, pues así estaba ayer por la tarde, ¿no? Y me parece increíble, de verdad, que se dediquen a este es el de arriba, el de la plaza, sí, de los ganaderos. De la plaza de los ganaderos, yeah. Se dediquen a intentar, pues, increíble, forzar. Increíble, un sitio que se lo cede el ayuntamiento cada vez que lo piden. Y te dan las carpas y te dan cosas para poder celebrar cumpleaños. Casi 5 días de 7 de la semana. Vamos a cuidarlo, señores. Vamos a cuidarlo. Porque si no, parecemos una pequeña vergüenza. Sí, sí, sí. Cuando me mandaban esta foto me decían, parecemos Inamar. Educación, es lo único que necesitamos. Educación y respeto por los demás. Educación. Chiquillos, los jóvenes, los mayores, los viejos, los abuelos, los grandes, los pequeños. Educación, por favor, educación. Y transmítanselo uno al otro, porque si no, no vamos a ningún sitio, está claro. Muy, muy importante. En el día de hoy, igual que ayer, subiremos esas fotos de que nos pasa de turismo de Pájara para poder intentar un poco, ¿cómo se dice? Promocionar nuestras playas, nuestro clima. Que nos visualicen, sí, ¿verdad? Tenemos una ventaja, tenemos a Carmen Saavedra ahí en la oficina de turismo que nos controla absolutamente cada ola que viene y cada turista que pasa por ahí. Felicitaciones también a los trabajadores de las oficinas de turismo, felicitaciones, y bueno, es que les tocó vender paraíso, que eso casi no le toca a nadie, o sea que enhorabuena, porque su trabajo más fácil no puede ser. El paraíso lo tienen, o sea, solamente tienen que decir a la gente que se fije y venderlo. Bien, pues son las 10 de la mañana prácticamente ya. Vamos a intentar conectar con la concejala de turismo, con Tina da Silva. Nosotros tenemos una forma muy rústica de poder hacer las conexiones, y es a la antigua usanza. Con tantán. Sí, no, así. Tina, así. ¿Nos escucha? Señales de humo. Y claro, hay que tener cuidado, porque claro, tú imagínate, la mujer no sepa que estamos en directo y diga algo, alguna patuja. No puede ser. Hay que tener. Concejala Tina da Silva, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, desde Londres. Estamos en riguroso directo, a las 10 de la mañana. Estamos también con Chicho Neria, y estamos, pues, para poder un poquito saber esa conexión con Londres. ¿Cómo ha ido esta, o cómo va esta, según, cómo fue, mejor dicho, casi me trabo, que me trabo, la segunda jornada del día de ayer, martes? Pues muy bien, la verdad. Intenso, porque ha sido todo muy comprimido. Y había un montón de gente, turoperadores, líneas aéreas, hoteles. Así que ha sido muy productiva, hemos tenido un montón de reuniones y todo con muy buenas expectativas y con muy buen sabor de boca. Nos vamos, la verdad. Voy a pasarle con Chicho, que le va a hacer alguna preguntilla. Chicho, todo para ti. Vale, perfecto. Good morning, London. Good morning, how are you?
Buenos días, Tina. Mira, que me alegro mucho. Hemos estado más o menos siguiendo a través de redes y hablaban de que nada que ver con la edición anterior, pero claro, estábamos saliendo, como quien dice, de una pandemia. Pero los resultados son buenos, ¿verdad?, para el municipio, Tina. Los resultados son muy buenos para el municipio y para la isla en general, ¿vale? Hay muy buenas expectativas, tanto para verano 2023 como para invierno 23-24, así que muy bien. Qué lujo. ¿Cuál ha sido nuestra mejor herramienta de venta en esa feria? ¿Nuestra clima, nuestra sostenibilidad, nuestra huella de carbono? ¿Por dónde van los tiros? Pues te diré, ahora mismo los operadores buscan sostenibilidad, buscan que la huella de carbono se reduzca, buscan tranquilidad, paz absoluta, buscan sol, que ahora hace aquí un frío que se te caen los dientes, ¿no? Y lo que te digo, que buscan un poquito de todo, ¿no? Buscan deporte, buscan cosas nuevas, buscan gastronomía. Ahora mismo el turista ya no es el mismo que era antes, que se limitaba a un sol y playa y un bonotí, pero ahora no, ahora exige un poquito de todo, porque también la tarifa mínima se mantiene, o incluso se podemos aventurar a que va a subir un poquito, y esto pues claro, cuando uno paga, pues exige, no queda otra, ¿no? Sí, está claro, hombre, gracias a Dios nuestro destino ha cambiado muchísimo y ofrecemos algo que a lo mejor hace 10 años o 15 no se ofrecía en la isla de Fuerteventura. Creo que vamos mejorando día a día. Nosotros somos salud y ahorro, Tina. Salud porque nuestro clima nos acompaña, y ahorro porque te ahorra la calefacción en muchos sitios. Yo creo que eso también es un baluarte importante de cara a la venta, digamos, de la isla de Fuerteventura, porque está claro que si vienes aquí no tienes que poner calefacción ninguna y tienes un spa gratuito a tus pies, ¿no? Exactamente, y un spa gratuito y natural. O sea, natural, claro. Exactamente. La gente valora todo eso, Chicho, la verdad. Ahora mismo la gente valora que la zona sea sostenible, que sea medioambientalmente correcta, que esté todo limpio y ordenado, que esté todo bien, y nosotros pues podemos ofrecer todo eso, y además lo que tú dices, calefacción natural, o sea, muy importante, que ahí no hay huella de carbono posible con el tema de la calefacción. O sea, ahí cumplimos al 100% sin hacer nada, ¿no? Que bueno, incluso el stand que utilizan en esta feria, que yo comentaba el otro día, se va a utilizar también en Fitur prácticamente todo, y en la ITV de Berlín, ¿no? Con lo cual le damos vida útil a toda esta inversión. Sí, correcto. Bueno, este es un curso que ya se venía haciendo, que ya el stand que se utilizaba en una feria pues ya se iba moviendo hacia otros, y bueno, a mí me parece una muy buena idea, porque si ya está hecho, ¿para qué vamos a hacer algo nuevo que ya tenemos, no? Este año era una cosa que nosotros veníamos, todos los municipios que vamos a las ferias, veníamos reclamando, que teníamos unas pantallas muy pequeñas, con muy poca resolución, y que necesitábamos ponernos a la altura de los stands, pues, ¿sabes?, de toda España y de todo el mundo. Tenemos el stand de la marca España aquí, uh-huh, justo al lado, pues con todas las comunidades autónomas, y con pantallas con una resolución alta, y nosotros pues estábamos al lado de ahí de España con pantallas pequeñas, con poca resolución, las imágenes obsoletas. Y bueno, este año Promotur sí que se ha puesto un poquito las pilas, todavía le falta, porque ya lo hemos estado viendo que todavía hay que cambiar alguna que otra imagen y alguna que otra cosa, pero bueno, tenemos una pantalla espectacular, pero espectacular, que se ven las imágenes de las islas de maravilla, y bueno, imagínate las playas de Fuerteventura en una imagen
hay una multipantalla, ¿no? Claro, me imagino, y con una resolución brutal. Está claro que hoy en día la imagen es muy importante para poder venderse. Hombre, estás diciendo que Promotur hace cada vez un poquito más, solamente por el Producto Interior Bruto que suponemos para el país entero, deberían de hacerlo y por lo menos igualarnos. Somos mejores, a lo mejor con pantallas más pequeñas nos vendemos más porque tenemos la verdad en cada una de nuestras pantallas y eso es muy importante. Está claro. Mira, David fue ayer a la peluquería otra vez, por eso te digo que la imagen es vital, Tina, la imagen es vital. Da Silva, no te quitamos. Ya había visto alguna foto por ahí. Qué bueno. Da Silva, muchísimas gracias por este tiempo, a seguir vendiendo paraíso, como decía yo hace un ratito, lo bueno que tiene el turismo de Pájara, el turismo general de la isla de Fuerteventura, cualquiera de los vendedores es que venden paraíso y eso es muy grande, eso es muy importante. Es mucho más fácil vender paraíso que vender otras cosas. Toda la vida. Te paso con David que se despide. Tina, muchísimas gracias y nos veremos por aquí dentro de poquito, venga. Gracias a ti. Pues Tina, muchísimas gracias de verdad por estar en el día de hoy con nosotros y traernos esta última hora de la World Travel Market. Feliz regreso a Fuerteventura, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí estaba la palabra de Tina da Silva, concejala de turismo, y en el día de ayer estábamos con el alcalde presidente y en el día de hoy con Tina da Silva. Y está la última hora de la isla de Fuerteventura en la World Travel Market, evidentemente. Sí, señor. Súper importante. Pena que Sur FM no haya estado allí, pero bueno, no pasa nada. Al final. Lo que pasó, pasó. Ahí está. Vamos a intentar estar en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid con toda seguridad. Sí, sí. Me da rabia que no esté Sur FM, David, porque vi otras emisoras pequeñitas como la tuya que estaban ahí, me da cierta rabia, pero bueno, gracias a Tina da Silva, es una concejala de turismo muy muy profesional y creo que es una muy buena imagen también para nuestro ayuntamiento. ¿Sabes lo importante? Como siempre digo, poner una sonrisa siempre y decir, oye, pues aquí estamos y seguimos, al pie del cañón, y al final traemos esta misma información que hemos estado ahí. Sí, rendirnos nunca, un paso atrás nunca, y una sonrisa siempre para adelante. Y hoy y más, y mañana, ¿qué va a haber? Mañana que tenemos. Y mañana jueves, pues el tiempo va a estar. No tengo una rima porque estamos en antena, porque si no te iba a decir. ¿Qué? Bueno, mañana a ver si ya tenemos huevos. Que yo soy muy de rima. Digo, mañana a ver si ya tenemos huevos. espero que sí. Y que te puedan traer el bizcochón ese que te habían prometido. Porque claro, ahora ya hay excusa. O sea, no, pues ahora sí ya tienes excusa, pero es que antes lo... Pero a lo mejor no te la querían dar, coño. Estaban buscando huevos por ahí, por todos los sitios. A que no hay huevo de hacérmelo, ¿eh? Cierto es, lo acabas de decir. Oh, hombre, por favor. Lo acabas de decir. Hombre, de verdad que sí, hombre. Pues David, muchas gracias por este ratito de hoy. Ahora enganchas con el resto de entrevistas que tienes previstas y que nos cunda el día. Son las 10:09. En el día de hoy hacemos un alto ahora para la publicidad. Escuchamos un ratito de música y a las 11 de la mañana el alcalde de Pájara, a las 12 menos cuarto esa sesión de Tequital y a las 12 y cuarto, 12 y media aproximadamente esa sesión con Carlos Torres, ¿verdad? Muchísimas gracias, Chicho, de verdad. Gracias a ti, David. Me despido de esta alcallofa hasta el viernes. Qué buen rato, media de la mañana aquí. Que volveré a estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti, de verdad. Hacemos un alto en el camino para la publicidad muy necesaria y enseguida regresamos con esas entrevistas que tenemos preparadas en el día de hoy. No te me vayas que pasamos lista. Hasta ahora.